Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Hoy, en este Reverse Diverse, vamos a hablar de la entrevista que le ha hecho Jared Huckabee a, bueno, el mismísimo Erin Roberts, que no solo es el hermano de Chris Roberts, sino que además se encarga de, bueno, de lo que es la mayoría de la producción del juego. Haceros una idea, si es jefe, jefazo, que, bueno, Jared normalmente es bastante bromista con sus invitados y hace preguntas y se le ve bastante suelto, ¿no? Y sin embargo, podéis ver en las imágenes que más tenso no puede estar, vaya, está bastante ahí. Bueno, esto es un extra, ¿no? Venga, vamos a empezar con lo que es la entrevista. Bueno, eso sí, antes de empezar, esto es solo la primera mitad. La segunda mitad son una serie de preguntas que le hicieron en directo al equipo de historia, ¿no? Al equipo que se encarga del lore del juego. Y son muy interesantes. Así que, venga, ya sí que sí, empezamos. El roadmap público, el roadmap, comenzó en allá por el 2016. Y fue actualizado más o menos hace un año. Aparte de estas actualizaciones diarias, se refiere así a lo que es la idea, ¿no? ¿Crees que esto fue la decisión correcta? Pues bueno, por supuesto, dice, poner esto para que todo el mundo lo vea y el proceso de compartir el desarrollo es algo muy interesante, es lo que se consigue, es algo muy interesante y les proporciona grandes cantidades de feedback. Ya verás que lo que pasa aquí es lo que pasa en el resto de las empresas, solo que ellas lo hacen todo a puertas cerradas y bueno, desde aquí se hace de manera más o menos pública. Esto también implica que de una u otra manera los jugadores vean los cambios internos que se realizan en la empresa. Por ejemplo, si os habéis fijado, muchas de las mecánicas planteadas han sido retrasadas o directamente eliminadas para este año. Y es algo tan sencillo, bueno, pues como que se quiere asegurar que lo que tienen sea algo realmente de calidad. En lugar de seguir empujando y avanzando sin control y proporcionando un gameplay defectuoso, quieren centrarse en lo que ya tienen. Esencialmente, y en resumen, quieren hacer que lo que hay sea usable, divertido y, en definitiva, proporcione al usuario una experiencia que merezca la pena. De hecho, están al 100% seguros de que esta es la decisión correcta. Para ellos, sencillamente, echar un vistazo al pasado y ver el antes y el después de la jugabilidad, lo que había hace un año y lo que hay ahora, bueno, pues sencillamente están muy contentos con todo. Explican que cuando se hace un roadmap de estas características siempre lo hacen desde un punto de vista agresivo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ellos mismos se imponen una serie de metas, ¿no?, para intentar cumplirlas. E incluso existe el hecho de que hay características en las que se necesita crear nuevos equipos para hacerlas. Y es como lo hacen un poco a medida de futuro, ¿no? Y no saben si estarán disponibles pues, en el momento en el que hagan falta. De hecho, mucha de esta organización depende el tema de los recursos que hayan en ese momento, sobre todo si tienes que invertir más tiempo y dinero y personas en una característica en concreto, o quizás en ese mismo momento surja algo de gran importancia y haya que derivar esos recursos, ¿no?, a otro tipo de cosas. Entonces, bueno, este tipo de eventos son los que hacen retrasar, adelantar o sencillamente eliminar algunas de las características que podemos encontrar en el roadmap. En cualquier caso, en el diseño de Star Citizen, no es exactamente lo que es el diseño del juego, ¿no? No es exactamente igual que en otros juegos. Normalmente otras compañías van hacia adelante, pase lo que pase, y sacan lo que tienen planeado. Desde Cloud Imperium Games esto no es posible, por algo tan sencillo, pues como que están conectados a la comunidad, y el feedback que esta le provee, o sea, lo que nosotros decimos de su juego, pues es la manera en la que invierten más o menos esfuerzo en cosas que, bueno, pues que ven que la comunidad está más a gusto o que se lo pasa mejor. De hecho, esta capacidad de mutar y adaptarse a las necesidades es parte del sello de calidad de la empresa. Un ejemplo claro sería que el primer sistema espacial jugable tenían planeado que fuera Terra. Sin embargo, se dieron cuenta de que el sistema Stanton les proveería más y mejor de todas las características que necesitarían en el mundo de Star Citizen más adelante. Muchas empresas serían tímidas a la hora de realizar un salto de estas características, y es que ya tenían algunas cosas o muchas cosas de Terra ya terminadas, como podéis ver. Sin embargo, fueron capaces de realizar el salto y cambiarlo todo. Aún así, bueno, también es algo doloroso para ellos, porque bueno, cuesta trabajo abandonar o dejar de lado algo que ya has invertido. En cuanto al Escuadrón 42, el reciente roadmap asociado a este, bueno, pues podemos ver que hay cosas que están directamente relacionadas con el universo persistente y otras que no tanto. La clave actual, bueno, es que Escuadrón 42 recibe la mayoría de la atención de la empresa y es prioritario en comparación con el universo persistente. Esto significa
y a la vez esclarece el hecho de que, bueno, algunas de las mecánicas pensadas para el universo persistente han sido retiradas de este roadmap hace muy, muy, muy poquito, si os habéis fijado. Y es por una explicación muy sencilla. No son necesarias para Squadron 42. Aún así, siguen habiendo trabajando, o sea, siguen estando equipos trabajando en el universo persistente, eso por supuesto, y todo lo relacionado con este. Tienen muy claro cuáles son los puntos claves necesarios para terminarlo y que empiece a ser algo realmente competitivo. Como por ejemplo, la persistencia o el server meshing, que es algo de lo que, bueno, vamos a hablar un poco más adelante. Durante la entrevista, Erin comenta que por supuesto siguen contratando, aun teniendo en cuenta que son más de 500 empleados a lo largo de 5 sedes en el mundo. Bueno, pues, bueno, y eso teniendo en cuenta que lo que son los recursos que tienes no son infinitos. Pero para un juego de esta calidad, quieren siempre lo mejor, buscan siempre lo mejor. Y desgraciadamente apenas consiguen algún que otro programador cada cierto tiempo. Y encima hay que enseñarles que se acostumbren al motor y, bueno, hasta que finalmente sean productivos, pues pasa algún tiempo. Bueno, Jared le realiza una serie de preguntas que nos rondan por la cabeza a todos. La verdad es que Jared lo ha hecho bastante bien desde mi punto de vista. Y una de ellas es esta. Originalmente se pensaba que el juego iba a ser publicado en 2014. Bien, pues estamos en 2019. ¿Qué ha pasado? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Originalmente el juego no iba a ser como es ahora. Todo cambió, increíblemente, con la cantidad brutal de dinero que recibieron. Aparte del soporte de la comunidad. Todo eso pasó de una manera tan rápida y pronto se volvió tan obvio que el juego nuevo que estaban creando no iba a dar la talla, que bueno, tenían que dar un salto. Chris Roberts, tras muchas discusiones, al final llegaron a la conclusión de que tienen que crear algo que fuera atronador, que fuera impresionante, y rompieron los moldes. O bueno, están en ello, ¿no? Si queréis alguna prueba de esto, bueno, pues es algo que si habéis estado siguiendo este proceso desde hace ya algún tiempo, y bueno, y con nosotros precisamente ya desde hace 2 años y pico, habréis visto, bueno, que han habido grandes cambios dentro del desarrollo. Para empezar, ya no solo desde un punto de vista visual, sino también de código. Hay cosas como, por ejemplo, los cambios que se realizaron en cuanto a las físicas, a la inteligencia artificial, también cuando se pasaron al sistema de 64 bits, o este último de Object Container Streaming. La cosa, ¿no?, de todo esto es, como siempre, es la escala, ¿no? Es como parte de la clave de todo esto. Para diseñar un juego como este, no se puede crear algo y después mejorarlo y punto. Les faltaría como la base, ¿no? Y por eso tomar la decisión de prácticamente tirar a la basura todo lo que habían creado hasta ese momento para empezar desde cero a crear herramientas y las bases de lo que ahora es Star Citizen, bueno, pues es una decisión importante que tomaron. De hecho, todos estos cambios y todas estas recreaciones, ¿no?, también afectaron directamente a Squadron 42. Aquí en estas imágenes podéis ver perfectamente algunos de estos ejemplos de lo que me estoy refiriendo. Hablando de Squadron 42, en general quieren decirnos que, bueno, que todo va bastante bien. La mayoría de los recursos de la empresa están centrados en terminar y desarrollar cuanto antes la versión de single player de este juego. Por supuesto, tienen sus problemas como cualquier tipo de desarrollo. Una vez más, Jared, Scolando, hace una pregunta muy clave, y es que cerca de finales de 2015 dijeron que tenían ya todos los niveles de Squadron 42 en fase de Greybox. Sin embargo, podemos observar en el roadmap que esto no es así en la actualidad. ¿Qué pasa? Como inciso, si no sabéis lo que es las fases de Greybox, Whitebox y eso, tenemos unos vídeos en el canal que hablan de cómo se crean las naves. Os recomiendo echarles un vistazo, más que nada también muchas veces para haceros, ¿no?, con el vocabulario y que implica que algo esté en Greybox, ¿no? Bueno, pues sigo. La respuesta es corta y es que, muy sencillo, han dado un paso atrás, dieron un paso atrás y rediseñaron esos niveles. Disponen de mejor tecnología, disponen de otras ideas, así que sencillamente, bueno, pues rediseñaron niveles, hicieron cambios. Sobre todo porque estaban totalmente convencidos de que este es el juego de su vida. No van a trabajar en otra cosa después de este juego y quieren hacerlo excepcionalmente bien. Y si van a hacerlo, pues eso, lo van a hacer bien. No están aquí para hacer algo normalito. Básicamente, el Squadron 42 de 2015 era un juego diferente y peor. Volvemos al roadmap de Star Citizen. Le preguntan cuáles van a ser las claves de este año. Bueno, pues en principio, y por supuesto de las nuevas localizaciones, también va a haber más detalles para los planetas que ya tenemos. También quieren añadir cosas bastante chulas. En cuanto a los sistemas, sitios que visitar, estaciones espaciales,
Por supuesto, el nuevo sistema de vuelo, que están bastante contentos con él. Y ya no porque sea más realista o mejor, sencillamente, sino porque además es más rápido desde un punto de vista del rendimiento. También están los personajes femeninos, también están los cambios en cuanto a la personalización de personaje, mejoras en la inteligencia artificial, nuevas naves, etcétera, etcétera. A la hora de diseñar este roadmap, han hecho un pequeño cambio, y es que han tratado de poner lo que están casi seguros de lo que pueden terminar. Y la verdad es que tienen esperanzas en que se le puedan añadir cosas en lugar de quitarlas. Bueno, a mí esto me ha gustado mucho escucharlo, aunque la verdad es que la experiencia nos ha enseñado lo contrario, así que voy a ser un pelín escéptico. Pero bueno, está muy bien que si es verdad que esta sea su iniciativa. O sea, en teoría lo que tenemos en el roadmap ahora es lo que sí o sí, o al menos ellos están casi seguros de que sí lo vamos a tener. Y que a lo mejor añaden, bueno, habrá que verlo, pero vamos a ello. ¿Qué más? Además, aprovechan para realizar un recordatorio, y es que no todo lo que sale en el roadmap es lo que está en desarrollo. Existen una serie de cosas que se guardan a propósito, y siempre, bueno, desde un punto clave, ¿no?, que es la sorpresa. Siempre es bueno que nos sorprendan con algo, pero además de esto, tienen tecnologías y características mecánicas que sencillamente no están puestas hasta que no exista, pues, cierta capacidad de asegurar que van a ser implementadas en el juego. De manera que, bueno, pues eso, no están en el roadmap, aunque se esté trabajando en ellas. De hecho, una de estas, ¿no?, que están trabajando en ellas y no está en el roadmap, es muy, muy, muy importante, es el server meshing. Insisto, vamos a hablar después. Tampoco mucho, pero algo más. En cuanto a Squadron 42 y Star Citizen y sus roadmaps, bueno, pues son diferentes, aunque comparten un montón de cosas. Lo que puede llamar la atención a todos nosotros es que muchas de ellas no están alineadas. Es decir, la misma característica no está en el mismo cuatrimestre del año. La razón es básicamente la diferencia que existe entre el single player y el multiplayer, ¿no? Un solo jugador o varios jugadores. Por regla general, hacer cosas para un solo jugador es mucho más fácil que hacerlo para multijugador. Cosas como, por ejemplo, la inteligencia artificial que funciona para Squadron 42, a la hora de pasarlas a Star Citizen, requieren añadir cosas, añadir retoques, cambios y muchas más variables. Como, por ejemplo, algo muy sencillo, una IA en combate FPS. No es lo mismo que la tengas que ver tú solo y que el juego la actualice para ti en un single player y tú ves lo que ves y punto, a que lo que está haciendo esa IA lo veáis los dos al mismo tiempo, que sea exactamente igual, que sea veraz y que además podáis interactuar con él. O sea, ya eso complica. Y ya no estamos hablando solo de dos personas, sino que en un momento determinado, tal y como están los servers ahora, pues podría haber hasta 48 personas más, ¿no?, viendo exactamente lo mismo, y eso son comunicaciones, servidores, bla, bla, bla. Bueno, comentan también que tienen mucha suerte de tener lo que es el grupo de Evocatis. Y es que tener esa cantidad de gente que se preocupan y que inviertan su tiempo y, bueno, se inmiscuyen, ¿no?, por así decirlo, con el desarrollo del juego, es una ventaja que no todas las empresas tienen. Y es que, bueno, su servicio de QA, ¿no?, que es el servicio de calidad, son bastante gente que está trabajando y eso, pero uno no puede probar ciertas cosas. Y están muy contentos con los Evocatis, con toda la gente que entra en el PTU, y están, y bueno, dan las gracias. Bueno, ahora sí, ya que sí, vamos a hablar ahora del server meshing. Ahora mismo es el último gran límite técnico que tienen, ¿no? O sea, es como la última gran barrera. Básicamente, el server meshing permite colocar a todo el mundo en una misma instancia. Actualmente, como ya sabemos, los servidores están limitados a 50 personas. En el futuro se podrá jerarquizar el orden de prioridades de manera que, por ejemplo, si hay 200 personas en un bar, el gestor de servidores sería capaz de asignar 5 servidores completos solo para ese bar. Mientras que si hay una sola persona en un sistema por ahí perdido, pues habrá un solo servidor que se encargará, bueno, pues de gestionar todo el sistema completo. Todo esto es un proceso que ya tienen en general, lo que es el planning, lo tienen ya hecho. Sin embargo, tienen que empezar a trabajar en esto. Las primeras iteraciones deberían de ser capaces de gestionar cientos de personas, pero de una manera bastante rígida. Con el tiempo y puliendo, bueno, pues deberían de ser capaces de hacer lo que se espera de ellos, al fin y al cabo. En cuanto a lo que es el tema del desarrollo del server meshing, en realidad, todo lo que se ha hecho hasta ahora, como por ejemplo cosas como el OCS, en realidad forman parte de este. Sin el Object Container Streaming, sin este OCS, que ha sido lo que nos ha dado ese pie a tener estos FPS mucho mejores, bueno, pues sin esa pieza clave, técnicamente no existe, no podría crearse un server meshing, ¿no? De manera que, bueno, que técnicamente, ¿no?, si hablamos así,
ya han empezado a desarrollar, ¿no? Pero bueno, esto ya es un anticlicismo. Por supuesto, todo esto será integrado en los roadmap correspondientes cuando falte poco para salir. Y bueno, pues estas han sido básicamente las preguntas principales, más interesantes. Ha habido alguna suelta, pero que no os preocupéis, que no os perdéis nada. Y esto es lo que dice Erin Roberts. Bueno, pues ahora vamos a pasar a esa pequeña entrevista que se le realiza al equipo de Lore, al equipo de historia, que también está muy bien. Vamos a ello. Bien, empezamos con las preguntas al equipo del Lore. Primera pregunta, ¿hay algún tipo de desastre histórico, como lluvia de meteoritos, tsunamis, terremotos o incluso plagas de insectos, que bueno, se podrían convertir de alguna manera o en algún momento algún tipo de evento en el juego? Bueno, pues la respuesta es que en la historia de Star Citizen, pues efectivamente hay varios acontecimientos que pueden tomarse como desastres. No olvidemos que esto es todo un universo, así que pues si lo hay en un planeta, pues imagínate en el universo entero, ¿no? Algunos ocurrieron en la Tierra durante la terraformación de Marte. Otros en otros planetas, como por ejemplo una especie que no pertenecía a un planeta precisamente, bueno, pues se multiplica sin control, lo destroza todo, ¿no? O suena de algo, pues sí, estas cosas han pasado, pandemias también han habido, pero en general vamos a encontrar todo tipo de fenómenos naturales, no como eventos, así más, el ejemplo más evidente o más cercano podría ser las tormentas de arena de Lair 2, ¿no? Que pudimos ver hace ya bastante tiempo en el vídeo de la E3, que bueno, estáis viendo ahora mismo, que es el mismo del gusano. A lo largo y ancho de este universo hay muchos mundos que han sufrido problemas en la terraformación. Uno de ellos ha sido, lo tenemos muy cerca en el roadmap, es Microtech. Y es que, bueno, este planeta es un planeta que estaba ¿no? en una temperatura congelada prácticamente, y eso ha sido porque hubo problemas en la terraformación y no se pudo, por lo que fuera. Probablemente podéis encontrar una explicación exacta dentro de los capítulos de Lore que hace Marshall y que os explica los sistemas. Bueno, pues no se pudo y por eso se ha quedado así, congelado. Bueno, pues en este tipo de ambientes podemos esperar fenómenos ambientales y otros problemas, aunque probablemente no en las primeras iteraciones. Ya sabéis cómo va esto, primero se saca una cosa, después se van mejorando y bla, 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 así. Bueno, siguiente pregunta. ¿Son los Bandul la única gran amenaza que podemos encontrarnos en este universo? Bueno, pues echan unas risas y comentarios, y al final llegan a la conclusión de que el elemento más peligroso del universo en realidad somos los humanos. Y es que, bueno, hay muchísimos humanos, estamos por ahí, pues estamos por todas partes, y todos llevamos grandes armas en nuestra nave. O sea que, sí, los humanos somos más peligrosos. Efectivamente, los Bandul son la mayor amenaza a nivel del imperio, ¿no? De raza contra raza, ¿no? Pero a corto plazo y en la mayoría de los casos, la manera más inmediata, el peligro más real y más cercano, somos nosotros, los propios humanos. Dentro del juego existen facciones, ya lo sabéis. Aparte de, independientemente de que uno sea pirata o no, tampoco es blanco o negro. Es que hay piratas que se llevan bien con otros piratas y otras bandas de piratas que están peleadas con otras. O sea, mucho del juego va a girar alrededor del tema del honor, ¿no? Y de las facciones, de que te caiga mejor una que otra y de que tú seas más valioso o no para uno o para otro. Bueno, otra pregunta. En cuanto a las diferentes civilizaciones que vamos a encontrar en el juego, ¿seremos capaces de descubrir alguna civilización nueva? ¿O todas las que ya nos han presentado, ¿no?, son las que nos vamos a encontrar? Bien, después de poner cara rara, dicen que, bueno, que es una pregunta complicada, ya es que a largo plazo sería difícil pensar que no fueran a incluir algo nuevo. No han querido tampoco. Sin embargo, a corto plazo, es que esta pregunta es este tipo de preguntas que directamente, pues, un desarrollador de historias no quiere responder. Con esto no dice que a lo mejor vayan a poner nuevas razas, o que no vayan a ponerlas. Es que sencillamente una persona que se dedica a desarrollar historia del juego, si le preguntas algo así, bueno, pues te daría un spoiler no gigante, así que pues no han querido dar más detalles. En cuanto a la campaña de Squadron 42, han querido preguntar ¿cuánto afecta al universo persistente? ¿Existe conectividad entre ellos? Bueno, pues por una parte existe conectividad, sí. The Coil, por ejemplo, está localizado en el sistema Odín y está allí. O sea, si tú en el universo persistente coges y viajas hasta el sistema Odín, podrás visitar The Coil, que es un sitio principal o la zona principal donde se desarrolla Squadron 42. Habrá otros sitios, como por ejemplo algunos en los que se hayan recibido ataques brutales de los Bandul, ¿no? Y allí se podrán encontrar monumentos a los caídos. En general, también habrán otras cosas más específicas para los jugadores, hechas a pequeña escala y no a lo grande, ¿no? Pero bueno,
Sabemos, no sabemos qué detalles, en detalle qué serán, ¿no? Pero sabemos que estarán. Siguiente pregunta. ¿Los créditos de la Tierra son la moneda que vamos a usar en el juego, ¿no? Los jueces. La pregunta de esto es, ¿existirá otro tipo de moneda dentro del universo? Aparte de los jueces, ¿no? Jueces para todo. Bueno, pues en principio, desde el punto de vista de la historia, evidentemente cada raza tiene su propia moneda. Y otra cosa será, bueno, pues, cómo se abordará esto dentro del juego. Es algo completamente radicalmente diferente. De manera que, en principio, dentro del juego tú vas a tener acceso a tus UCs y eso es lo que vas a usar. Ya está. Pues no han querido dar muchos detalles. Otra pregunta que han realizado iba dirigida, bueno, pues a una iniciativa que se tomó hace ya algún tiempo, en cual, bueno, se le daba pie a los fans de Star Citizen a crear su propio lore. Esta iniciativa se paró y se estaban preguntando si de alguna manera iban a volver a empezar o si se va a dar un empujoncito más a la gente que estaba interesada en esto. La respuesta es sencilla, tienen mucha información acumulada, pero bueno, es difícil darle salida y tienen otras prioridades, sobre todo. En general, esta iniciativa no está entre ellas, entre las prioridades, pero para los que estén interesados hay mucha info por ahí. Bueno, pues eso, no, tampoco... Respuesta larga, todo eso, respuesta corta, no. Otra cosa. Una de las preguntas que han realizado va directamente relacionada con el sistema Stanton. Y es que este sistema tiene técnicamente solo 30 años, ¿no? Desde que lo descubrieron. En cuanto a su relación con los humanos, vaya que llevan 30 años allí, la pregunta sería algo así como, ¿cómo es posible que el planeta Ark Corp esté totalmente construido de ciudades si han pasado 30 años, ¿no? Que parece como muy poco creíble. Bueno, en cierto modo sí, admiten que las fechas y los tiempos están un poco ajustados, pero bueno, por otra parte hay que tener en cuenta que ninguno de estos planetas pertenecen a la UEE, son propiedad de las empresas, por lo tanto no existe ningún tipo de regulación ni límite a la hora de hacer cosas en ellos. Urbanísticamente hablando, ¿no? Pues desde luego no iba a venir nadie a decirles que no pudieran hacer algo. De la misma manera, existen edificios prefabricados, también pueden existir fábricas prefabricadas, o al menos piezas. Entonces, bueno, la construcción acelerada y agresiva es algo posible técnicamente. Desde el punto de vista del lore, los jugadores se han dado cuenta, esto es otra pregunta, que existen algunas incongruencias con el tema de el nombre de las naves capitales. Muchas de estas naves son nombradas según los sistemas que han ido descubriendo. Y bueno, pues la cuestión es que una nave que lleva en funcionamiento pues unos 100 años antes de descubrir Stanton se llame así. Está la nave, la Idris Stanton, ¿no? Que tenemos en Escuadrón 42, pues se ve que se llama así. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que se llame Stanton si el sistema no se había descubierto todavía? Bueno, la respuesta es tan sencilla, bueno, como que se renombró. Ya está. Muchas veces se renombran aeronaves. En la vida real, en el juego, en todas partes, así que bueno, tampoco es algo que sea muy que vaya más allá. Otra pregunta es, ¿de qué manera las acciones de los jugadores pueden impactar o generar un impacto dentro de la historia y el lore del juego? Y todo esto subrayan, ¿no?, el hecho de que existe una iniciativa que se llama ¿cómo era? Operation Pitchfork, que viene así Operación Orca, ¿no? La orca, el tridente este que se usa para mover la paja, ¿no?, de los campesinos. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto qué es? En realidad esto es una especie de ataque masivo a los Bandul prácticamente al comienzo del juego. Y esto es, bueno, ¿esto tendrá un impacto real? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues su respuesta es que en principio están pensando que algunas de las acciones generadas por los jugadores puedan ser directamente relatadas en las noticias, en unas noticias in-game, ¿no? De dentro del juego y cosas similares. Pero poco más, la verdad. No se han mojado mucho, no han dicho nada. O sea que lo que hagan los jugadores podrá ser noticia dentro del juego, pero no va a haber un impacto real en el lore. Vamos por la última pregunta. Vamos a ello. En cuanto a los idiomas de cada una de las razas, evidentemente cada raza tiene su idioma. ¿Acaso todos los alienígenas que nos encontremos van a saber el idioma común del Imperio? Pues no. La respuesta es no, y habrá algunos métodos de traducción, aunque evidentemente no todos los extranjeros todos los aliens, mejor dicho, que nos encontremos, pues hablarán el idioma común. Y eso es todo, chicos. Con esto terminamos todo el Reverse Diverse. Es una hora de Reverse Diverse. Esto lo hemos resumido más o menos en 24 minutos y pico. Pues nada, chicos, yo espero de verdad que os haya gustado y espero que no se os haya hecho muy pesado. Ya está. Si os ha gustado, dejadme un like. Dejadme un comentario, decidme cualquier opinión de cualquiera de las preguntas y respuestas y cualquier cosa que nos hayan dicho, dejadmelo ahí en los comentarios.
suscribiros si no estáis suscritos, y chicos, pues encantado como siempre. Nos vemos en el universo. Chao.